Les decía a los suyos que para atrás no, después del gol de Villa ante Francia, ¿os acordáis, no? Sí, sí, claro, los futbolistas dentro, él ha sido futbolista también, él había sido futbolista, sabe que por mucho que el entrenador tal, oye, los sentimientos y las cosas suceden dentro del campo, ¿no? Pero él desde fuera, os aseguro que intentaba que el equipo se fuera para arriba, pero por todos los medios, ¿eh? Ahí juega la pelota desde atrás. Ya te contaré el miércoles. Bueno, tú con la niña estás disculpado. Sí, ¿eh? Sí. Y lo de Marcos es salvados. ¿Eh? Lo de Marcos es salvados. Sí, o sea, salvados tiene también un duelo importante. ¿Eh? Felipe González contra Artur. Pasa la pelota, viene a tocar Víctor Rodríguez. Juega de cara ahora, de espalda, mejor dicho, Luis García. Balón en la derecha, vuelve a moverla, intenta conectar otra vez con Acevedo Montañés, recupera la pelota, sale Sugi, viene el japonés, ahí arriba en la derecha viene Quique de Lucas, por la izquierda tiene a Portillo, también se suma al ataque, intentaba recibir Eldi, no llega la pelota, la cortó perfecto Luis García, sale el cuero arriba para el Real Zaragoza, mete la cabeza Carbonell. قبيل هذا اللقاء هل يا ترى يكون انتصار ثامن لهيركوليس اغلب الكرات التي تاتي من الجانب الايسر لهيركوليس لكن لا تترجم بالشكل المطلوب ولا زالت الفاعليه غائبه والخطوره غائبه عن مرمى اورتوالا يجب على المدير الفني لدى الدقائق التي مضت الدقائق القادمة ربما تكون من خلال عدد من الكرات لاحظ دونجو تدخل قوي وبعد ذلك الإبعاد الكرة الماضية من المدافع que juega para posición de Armando, el de Motril, el que orienta el cuero para Uli Dávila. Dávila jugando con Pacheco, Pacheco para Dávila, se la lleva con ese control orientado, quiere meterse dentro del área, dificilísimo lo que intentaba, es casi, que estuvo muy atento para cortar el balón, Raúl Bravo recupera para el Córdoba, ahora el equipo de Pablo Villa, López Silva, el que controla, tiene ese centro para Raúl Bravo que puede meter el balón al corazón del área, ¡Bravo! Otra vez multiplicándose Alberto Escasi, que está en todas. Está en todas, y yo creo que está teniendo un partido. Y es fantástico el trabajo de estos dos jugadores, de Abel y de Caballero. Yago Buzón la pondrá en movimiento para el Córdoba. En ese saque lateral, Uli Dávila orientado al barinderín de córner. Con el pecho tocó el de Jalisco. Se marchó por la línea de Cali y recupera el Hércules. Vale, tocando el Córdoba, Pacheco con calidad para Abel, el que juega directamente para Uli Dávila. Bonita la salida al contragolpe, ahora juega el mexicano, tiene muy pegadito en la marca Alberto Escasi, que está siendo de lo mejor en la zaga del Hércules. Sí, sin duda, y sobre todo por buscar el partido. El marcador es un poco cruel para el Hércules, para los méritos que ha hecho. Yo no digo que haya merecido ganar o por empatar, pero desde luego una derrota por 4-2 un poco exagerada, porque no lo han hecho nada mal y han tenido muchas ocasiones, pero claro, hay... En la espalda ahí de Sardinero tiene tarjeta amarilla. Si saltas así, igual cometes un error, ¿eh? Julio, que Javier, ese balón para Juan Domínguez, quiere meterse en el área. Al final le quitó ese balón. Es casi, lo recupera Sissoko. Sissoko es malo, lo va a llevar Laure. No. Primeras, un caballito claro, demasiado fuerte. El Lucas, que corría para intentar recuperar ese balón, se lo lleva Borja para Julio. Casi que sale al paso, casi que llega rápido, sí, toca el balón, sí, se lo llevas casi. Se la llevó por intensidad, señor. Ferreiro. Ferreiro buscando ese balón largo. Más llegadas el Hércules, pero es verdad que está cómodo. Juan Carlos, luchando con Peña, se marcha bien Juan Carlos. Va a buscar el centro, el pase atrás, lo tocas casi, saque de banda para el Deportivo.
Está jugando bien Juan Carlos también, ¿eh? Muy bien. De Cedric, que también está combinando perfectamente. Julio Álvarez metiendo ese pase con el exterior, el balón de Isidoro y se lanza Escasi, envía el balón a córner, saque de esquina para el Numancia. Atento esto. La baja Córcoles, presionado por dos jugadores. Ahora qué bien han combinado, la subida de Córcoles está obstaculizando Escasi. El balón no ha salido. Y además hay que valorar muy muy bien la recuperación que está haciendo Juli, ¿no? Sí, de hecho Sergi, hemos visto un par de planos la primera parte, como decía sus jugadores, abrir el campo sí. Y ahora con Arana claramente es lo que pretende. Exacto, dos extremos como son Alessandre y Arana, muy muy abiertos, muy desequilibrantes, y un rematador como es Juli por detrás con Jonathan Valle, que siempre también es un jugador con muy buena llegada, muy buena. Está viendo que las transiciones son muy lentas y son en este caso muy cómodas para el equipo. Ojo que ahí, está. Ojo ahí Alessandri, que podía haber encontrado el hueco, no, finalmente se cruzó Pamarot. En ese pase David Cortés, que va a intentar sacarla en el recorte. Otro que se va, el canterano a Eldin, de origen balcánico, ha firmado la Constitución española y ya puede contar para Kike Hernández. Pero no es un futbolista de ataque, aunque su origen fue como delantero, es más bien un centrocampista, un interior más de construcción en este caso. La queda Oriol. Juega ya el Villarreal. Joan Oriol con el esférico, recorta para poner el centro, la deja para Pervet en la izquierda, otro saque de esquina más y van 15 para el Villarreal. Cuando Pamarot se abandonar el terreno de juego, ha estado participativo, pero falló en esta segunda mitad. También podría haberse retirado Pervet, que ha estado más discreto, ¿no?, en estos segundos 40. Aunque pierda hoy, que todavía queda mucho, se puede encadenar dos o tres victorias y botes arriba. ¿Por qué no? Ojo al córner de Callejón, ponía los puños ahora Manu Herrera, de nuevo el centrocampista del Hércules para poner el centro, ahora hacia el segundo palo, pelota suelta, ojito con el disparo.